Bueno, hola chicos, ¿cómo están? Hola, ¿qué tal? Bueno, empecemos por el principio. ¿Cómo se conocieron? Bueno, la banda está desde 2011. Esta última formación nos conocimos por laburo y por internet, principalmente buscando por búsquedas de Facebook o de internet, y así se armó la formación actual, que somos nosotros cuatro. Bien, ¿y por qué el nombre de la banda La Última Caída? Básicamente, las caídas nunca están buenas, no nos gustan. Y queremos encarar todo como diciendo, esta es la última caída, no se cae más. A partir de acá, solo queda crecer e ir por arriba. Su último CD, Celda de Papel, con todo un arte detrás, que tiene todo un porqué. Sí, el arte de tapa lo hicieron dos diseñadores amigos, y un poco la idea era llevar la personalidad de la banda al arte de tapa, lo cual es un poco complicado. Pero la idea fue buscar algo más bien popero y que tenga que ver con la superposición de texturas y de diferentes cosas, que es un poco lo que intentamos hacer nosotros con la música. La idea nuestra siempre es no estancarse y estar abiertos a todo. Por eso también de ahí viene el título del disco, que es Celda de Papel. Una celda de papel es una prisión fácil de romper de la que vos podés escapar fácilmente. ¿Cómo es el vivo? ¿Cómo se sienten cuando tocan? En vivo se refleja la banda, quizás lo que es un poco más visceral. Y lo tratamos de llevar a cabo, siendo la diversidad musical que tenemos, tratamos de que sea un poco más visceral, y la verdad que la gente responde bien y el disco está buenísimo, estamos muy contentos. ¿Y todos escuchan la misma música o todos desde distintos géneros van aportando? No, todos tenemos. La verdad que al ser cuatro personas es difícil coincidir en todo, pero tenemos una buena relación, entonces, como dijo Nacho, estamos abiertos a todo. Entonces, si a alguien se le ocurre algo, viene, se suma la idea del otro y así salen los temas de Última Caída. Salen por composiciones en conjunto o de cada uno, y que le van sumando un poco, un granito de arena a cada uno de los integrantes. Y voy pateando en esta ciudad, y yo no sé cómo sucedió. El alma entera se nos llenó, ese dio tanto veneno. Y en el refugio del bien y el mal, ya no hay asilo para los dos. Se rompen cúspides del dolor, que se dio tanto veneno. Y si el refugio no es un lugar.
Gracias por acompañarnos. Recordá que podés volver a vernos en www.señaltv.com. Hasta el próximo Play.